Estamos, amables televidentes, con todos ustedes en la presentación para hoy de Radar Informativo. 6 de noviembre del año 2019. Una vez más, queremos agradecer a Dios porque aquí estamos, Antigua. Sí, señor, gracias al Rey del Universo. Sí, como sí, siempre, Frank. Nueva vez. Bueno, la verdad es que para nosotros es un orgullo tener sinceramente a todo Puerto Plata y el resto del mundo vía las redes para dar todas las informaciones acaecidas en toda República Dominicana y más allá. Y qué paradoja, cómo han cambiado las cosas. A veces hay temas que tenemos que llevarlos a cabo porque observamos que los tiempos modernos hasta cierto punto nos sirven de atraso en República Dominicana. Desde la época de la dictadura de Trujillo Molina, el día de la Constitución, que la primera de 1844 fue en San Cristóbal, en noviembre, si mal no recuerdo. Así es. En noviembre. El 6 de noviembre. El 6 de noviembre. Fue en San Cristóbal. Eso era inmovible. Pero luego en los gobiernos de los 12 años de Joaquín Balaguer, como de igual manera en los gobiernos del Partido Revolucionario Dominicano, de Salvador Jorge Blanco, Antonio Guzmán, estos días eran inamovibles. Mover un día de la Constitución, miren, hoy es el verdadero día de la Constitución y no el día de beber ron aguardiente como fue el pasado lunes. Y todo nada más por un grupo de gentes que no van a estudiar la situación del país, tanto a la Cámara de Diputados como a la Cámara de Senadores. Porque si en realidad fueran legisladores que trabajaran apegados a lo que es una verdadera constitución, no se permitiera que el día de esa constitución sea transferido para beber aguardiente. En vez de llevar a cabo una política de que el Estado Dominicano ordene la entrega de una cartilla a cada hogar de este país, no importa que sea en un papel corriente, para que cada hogar tenga la Constitución, porque la necesitamos. No, hoy es el día de la Constitución. Y el pasado lunes fue el día de Beventina en nombre de la Constitución. Así es. Vale destacar, la Antigua, que la Constitución Dominicana, tal como usted señala, desde su primera proclamación, el 6 de noviembre de 1844, ya en la entonces villa de San Cristóbal, ha sido objeto de modificación en 39 oportunidades. 39 veces. La primera de estas modificaciones tuvo lugar en el año 1854, apenas 1856, apenas 12 años después de la primera constitución, ya se había modificado. Y esa primera modificación, sobre todo, tuvo como aspectos importantes la abolición, la eliminación del famoso artículo 210, que le daba poderes extraordinarios, podríamos decir, al presidente de la República. Sobre todo fue una modificación impulsada por el presidente Pedro Santana. ¿Sí? Igualmente, esa constitución tocó lo relativo a la expansión o la extensión de la facultad del poder legislativo y también las facultades del poder judicial, sobre todo la Suprema Corte de Justicia en la República Dominicana. Se llega prácticamente a un consenso entre los historiadores, la Antigua, los politólogos dominicanos que han estudiado el tema, de que probablemente la constitución más progresista que hemos tenido fue la del año 1963. Cuando Juan Bosch. La de Juan Bosch, que fue promulgada en abril de ese año. Una constitución muy vanguardista, según los historiadores, según los politólogos, los sociólogos, porque establecía
conquistas tan importantes como aquella de eliminar el latifundio en la República Dominicana. Así es. De respetar las libertades públicas, los derechos ciudadanos, igualmente de darle un trato igualitario a los hijos dentro de una familia, independientemente que no fueran, como se decía antes, hijo natural, hijo legítimo, que tuvieran los mismos derechos. Y una serie de prerrogativas que fortalecían el Estado de Derecho o el Estado Social de Derecho en la República Dominicana, lo impulsó y lo pregonó esa constitución de 1963, la constitución de Bosch, como se le conoce, que además eliminaba la posibilidad de la reelección presidencial en el país, mentira. Esa constitución de Bosch. Oye, bien, ¿eh? Y estamos hablando, ¿a cuántos años? Más de 100. Bueno, de ¿la de 63? De 60 años. De 37. 40 y... Y 56 años. 46. O... Sí, 50. 56 años. 56 años. Sí. 56. Sí, porque sí, ya la... Veníamos de 63, ya Trujillo tenía 2 años de muerte. Exacto. Exacto. Que fue la constitución esa de Juan Bosch, de 1963, inspirada en un gran espíritu revolucionario. Porque habremos de recordar que apenas hacía 2 años que habían decapitado la dictadura. Correcto. De Trujillo. Y entonces había mucha efervescencia con las ideas revolucionarias. No solo en la República Dominicana, había una gran efervescencia en toda Latinoamérica, porque apenas 4 años antes de proclamarse esa constitución se había producido la Revolución Cubana. Pero mira, mira el valor de Juan Bosch en esa constitución. Se sellaba la no reelección. Sí. Y Juan Bosch siempre la combatió. Sí, siempre la combatió. Ese fue el gran problema de Juan Bosch, porque él siempre enfrentó a Balaguer por la reelección. Y mira, él lo primero que hizo fue eso, no cero reelección. Por eso hay quienes dicen por ahí de que ni Danilo ni Leonel han sido los que encarnan a Juan Bosch en el pensamiento de avanzada. Así es, así es. Entonces, yo creo que el gran reto que tenemos los dominicanos y sobre todo los legisladores, señores, es que las reformas constitucionales, promover esa idea, que las reformas constitucionales no se pueden hacer por el interés medalaganario de alguien, de un sector, de un grupo. Mira acá, pero Trujillo respetó mucho la constitución. Bueno, durante la dictadura trujillista no sí. Se hicieron tantas reformas. No. Naturalmente no había necesidad de hacerla. No había de hacerla, claro. Porque como él era el Estado, él mismo. No, y que él como títere en realidad sí. Colocaba a otro como presidente. Exacto. Para de esa manera él desde atrás. Pero hay que ser justo. En honor a la verdad. En honor a la verdad. Y mira, hay una cosa que quizás por ser una dictadura, porque es lo que nosotros siempre hemos comentado, la dictadura no la podemos solamente comentar si verdaderamente y objetivamente queremos darle una luz al país. No debemos solamente uno circunscribirse. No, la dictadura tuvo 100 puntos malos. No. Si hubo alguien que le dio notoriedad de república a este país, fue Trujillo. Sí. Sobre todo la gran inversión orientada a darle fisonomía de país y fisonomía de cierta modernidad, yo diría, hasta cierto punto, a la República Dominicana, porque antes de la llegada de la dictadura, prácticamente la República Dominicana estaba constituida por villorrios. Claro, eso era un cacicazgo allí, otro aquí, sí, otro allí. Exacto, además de la división, como usted dice, en base al liderazgo de caciques regionales, y había un sentido de división del país. El espíritu nacionalista, hasta cierto punto, quien lo introdujo en este país, quien lo promovió, fue la dictadura. La dictadura. De sentido de cuerpo, de sentido de país, de sentido de nación. Porque cada quien, cada cacique pensaba que era un presidente. Bueno, que era un jefe, que era el dueño de una región. Desiderio Arias. Desiderio Arias, en la línea noroeste. En la línea noroeste. Y surgieron otros caciques. Claro, en el sur. En la región en este, el este también. También. Así es. Y Trujillo, que hay que decir la verdad, fue
el que comunicó al país. Y cuidado si alguien nos malinterpreta. Sí, porque no, ahorita pueden decir que somos trujillistas. No, es que estamos haciendo campaña. O haciendo campaña a Ramfis. Sí, puede ser. No, pero hay que decir la verdad. Trujillo, el mayor constructor de puentes, que eran específicamente comunidades, provincias incomunicadas. Así es. Incomunicadas, cruzando ríos en vehículos. Y Trujillo lo comunicó. Eso que a nadie le quepa duda. No así hizo carreteras. O sea, hizo trochas, pero carreteras no, porque las dictaduras son así. La carretera Puerto Plata, Santiago, Santo Domingo, era carretera de piedra. ¿Pero por qué? Ah, porque si había una invasión que venía con la intención de exterminar la dictadura, se le hacía difícil llegar rápido a la capital. Es una forma de controlar también la libertad de tránsito, es un obstáculo. Claro. Y la posibilidad de tránsito es un obstáculo para un régimen de dictadura. Claro, claro. Además, lo antiguo, cuando hablábamos del aspecto de las reformas constitucionales, sí, como es entendible, en las dictaduras, en cualquiera que sea, no se propician reformas constitucionales. No. Por el hecho de que las reformas constitucionales tienen lugar en función de un interés de modificar algún aspecto de la vida institucional que se considere que no esté marchando de manera correcta. Entonces se hacen algunas enmiendas en muchos casos. En otros casos se han hecho enmiendas para beneficiar a alguien de manera particular. Pero naturalmente la dictadura actúan bajo un statu quo y todo, podríamos decir, marcha bien desde la perspectiva de esa dictadura, y por vía de consecuencia no se ameritan reformas constitucionales en la medida que se hacen los regímenes democráticos. Mira, Francis, yo siempre he dicho que lo bueno hay obligatoriamente que imitarlo, se quiera o no, pocas veces tú has visto, nunca, es más, yo no lo he visto, que en Estados Unidos, Europa, te hacen la posposición de un día histórico. ¿Cuándo tú has visto que esa constitución norteamericana, no, que cae este tal día y hay que hacer un puente? El día del veterano, por ejemplo. El Veteran Day. No, no vamos a decir el día de la constitución, porque ni modo. El día de la independencia, porque ese día es intocable. Pero ¿y el día de la constitución? La República Dominicana. Pero no se juega con eso de cambio de fechas históricas, efemérides. Allá no, además, allá no inventan con nada de eso. El que quiera trabajar, que vaya a trabajar ese día. Pero lo dicen día de fiesta. El que quiere, y tienen derecho a ir a trabajar. La memoria histórica. La memoria histórica. Entonces, ellos dicen, pero bueno, ¿y cómo vamos a tirar por el suelo a George Washington con esa constitución que necesitó ayuda de los franceses y de los españoles para derrocar a los ingleses, que eran lo que dominaban a Estados Unidos? No. Entonces, República Dominicana, eso da pena y llora de manera latente, sinceramente, cuando dicen, el día está cambiado. Entonces, mire el respeto que hay, porque en honor a Dios, yo sería el primero que digo, oye, contra Dios, nada. Pero no se toca un día de la Virgen de Altagracia, el día de los fieles difuntos, el día de las Mercedes. La iglesia, sobre todo la iglesia católica, no permitió que en ese momento se tocaran los días religiosos. Y con esto no estoy diciendo que yo digo, exacto, que sean respetados también. También por igual. Por igual, porque todos tenemos, mínimo, aunque sea un ápice, así es, de conciencia creyente. A nosotros nos han vendido, positivo o negativo, de que tenemos que creer en nuestra Virgen de la Altagracia, de las Mercedes, del Corazón de Jesús, de todo. Que usted no lo haga, que aquel no lo haga, pero hay otro que lo cree. Entonces, pero se debe de respetar a cada quien. Así es. Entonces, pero así mismo, también la Constitución. ¿Qué es lo que más me hace sentir a mí un tanto mal? Que lo que menos se está tratando en las escuelas públicas y privadas se llama eso. Tú hablas con un estudiante relacionado a la Constitución, está perdiendo el tiempo.
con un bachiller, es más, egresado de una universidad, de una extensión, o de la primada, de cual sea, y cuando está en el tema, que esto para aquí, que esto para allí, no, y eso es primario, sí. Y eso es primario. Lo que ocurre en la antigua es que después de haberse aislado, fuerza marginado, por decirlo así, el tema de la moral y cívica, educación moral y cívica, se acabó. En el currículo de la República Dominicana, pues eso ha afectado un poco el nivel de conocimiento, el nivel de apropiación, precisamente de la visión de lo que es una constitución en muchos de nuestros jóvenes, aunque creo que hoy día están trabajando tangencialmente algunos temas relacionados con la formación integral, pero no se hace un énfasis tan marcado en los aspectos relacionados con la patria, como cuando se impartía educación moral y cívica desde los primeros niveles de la educación en la República Dominicana, la antigua. Francis, te digo algo, y a los amables televidentes, le voy a decir esto, y yo no quiero que nadie se vaya a sentir mal, porque el primero que lo va a asumir soy yo, porque no debo de ser excepción en ninguna parte del mundo. Pero fíjense bien la paradoja que Francis y yo a diario vivimos tocando esos temas. ¿Por qué son tan importantes? Y quizás alguien se motiva a ir a una librería y decir, dame una constitución. ¿Cuánto cuesta? 90 pesos o 75 pesos, 100 pesos. Y comience a revisar. Si ustedes se dan cuenta, amables televidentes, estamos defendiendo el escudo de la bandera, ¿verdad? Pero sin embargo, mientras estamos defendiendo el escudo de la bandera, que cuidado si se le quita el escudo de la bandera a la bandera, al mismo tiempo yo lo digo y Francis también, pero no tenemos bandera. ¿O negro? ¿Y por qué, Francis? Claro, porque si tú la constitución me la está pateando, me le está dando una patada a la constitución, pero esa constitución que representa la bandera y el escudo y el himno. Entonces, si usted me agarró la constitución y me hizo esto, pues no hablemos de bandera, ni de himno. No tenemos. Entonces, por Dios, tenemos que darle conciencia al país. No a nosotros los grandes, a los adultos ya no, es a esos niños. Las nuevas generaciones. Para que tengan capacidad, para que tengan capacidad de por Dios. Porque lo que estamos viendo hasta ahora es que no hay, sinceramente, una política definida para de esa manera contribuir a que nuestros niños, desde los 4 o 5 años, sepan lo que es la constitución. Bueno, de hecho, en la más reciente reforma constitucional, que fue la del año 2015, sí. Esa reforma, como habremos de recordar, comenzó a generar o comenzó a exacerbar algunos ánimos a propósito, sí, dentro del actual partido gobernante, el Partido de la Liberación Dominicana. A raíz de esa reforma constitucional de 2015, pues como que las relaciones comenzaron a distenderse un poquito entre el principal liderazgo del Partido de la Liberación Dominicana, y ya las consecuencias ya todos las conocemos. Hoy día, justamente hoy, 6 de noviembre, se cumple un mes del proceso interno de ese partido, de la escogencia de su candidato presidencial. Así es. Y que dejó las secuelas que ya conocemos. Y la antigua, hay algo que yo no termino de comprender con relación a estas transferencias, a estos cambios de conmemoración de las fechas. Lo relativo al propósito real, porque se introdujo esta iniciativa en nuestras cámaras, en el Congreso Nacional, el asunto de los puentes. ¿A quién benefician esos puentes? ¿A quién beneficia que se extienda un poco más un fin de semana, que haya un poco más de horario no laborable, a la clase obrera o a la clase patronal en la República Dominicana? Yo, en honor a la verdad, todavía no he entendido, porque se argumentaba que esto se traduciría en beneficio del trabajador por el hecho de que tendría más horas de descanso,
ininterrumpidas. Entonces, habría que cuestionarse hasta qué punto ciertamente esto beneficia o perjudica a la clase trabajadora en la República Dominicana. ¿Tú sabes a quién benefició y sigue beneficiando? A todos sus funcionarios que llegaron desde el primer año de gobierno de Leonel Fernández, del PLD, del presidente del PLD, y cuando hacían el famoso puente, tú revisabas en los hoteles de Bávaros y allá estaban hospedados todos, porque de pobres, de pobrecitos, se convirtieron en burócratas. Y este puente, desde el viernes, el jueves, ya iban ellos en fila india, hasta el domingo en la tarde, 3-4 días, como reyes y príncipes. Por eso, y ojalá que venga un congreso que eso lo disuelva por el bien del país, repito nuevamente, porque es muy bueno en esos feriados que son larguísimos. Eso no le conviene al pueblo pobre. Es casi media semana. Eso no le conviene a un pueblo pobre, sí, y más a un pueblo corrupto. Todo lo contrario. A un pueblo que lo que le gusta es alcohol. Yo creo, la antigua, que lo que nosotros debemos fomentar como parte de un valor social en la República Dominicana es el amor al trabajo, la dedicación al trabajo, a la productividad, a los esfuerzos orientados a generar y a distribuir riquezas en la República Dominicana. Ese debe ser el valor que debemos nosotros promover como dominicanos, y no precisamente pérdida de tiempo sin ningún provecho productivo. Bueno, Francis, en Quebrada Honda, en Altamira, se entregó el agresor del músico Chiqui Polanco, o Chiqui Rodríguez. En este caso es Polanco. Chiqui Polanco. Un acordeonista que forma parte del grupo del popular intérprete Crispy. En la República Dominicana, es oriundo de la zona de Bajabonico arriba, en el municipio de Altamira. Entonces se entregó ya a la fiscalía, como señaló la antigua, el joven Cristian Ariel, quien está acusado de agredir a Chiqui Polanco, quien se desempeña, como señalamos previamente, como acordeonista de la agrupación típica de Crispy. Este hecho ocurrió en un colmado, en un establecimiento comercial, en la zona de Quebrada Honda, en el municipio de Altamira. La entrega a la antigua, según señala este comunicado, la hizo ante el fiscal Osvaldo Bonilla, por parte de su abogado, del abogado de la persona acusada, el licenciado Milton Jiménez, y el representante de los derechos humanos en esta ciudad, el señor Mario Almonte, hicieron la entrega de la persona acusada de este hecho. Vamos a escuchar. Mi nombre es Cristian Ariel García. ¿Qué fue lo que pasó, Cristian? Bueno, lo que pasó fue que nosotros, la mujer mía y yo, teníamos una pequeña conversación en la parte de atrás del negocio. Cuando nosotros terminamos la pequeña discusión que teníamos, mi esposa y yo, ella venía saliendo 1 o 2 metros de donde yo estaba, ¿entiendes? Entonces, cuando ella venía saliendo, el muchacho también venía entrando, yo hice esto, le dije un poco y lo que me hizo así, una trompada. Entonces, cuando yo tiré la trompada, yo hice así, le tiré y me caí al pavimento, y ahí yo entonces seguí, ahí me lastimé mi mano y lo lastimé a él. ¿Ustedes se conocían? Sí, nosotros somos conocidos, pero nunca habíamos compartido palabras ni nada de esto. ¿No fue con una piedra que tú le diste? No, yo no utilicé nada material, ni pistola, ni piedra, ni nada de eso, ni cuenta pluma, como la gente está especulando en las redes sociales. ¿Quién es esa persona? Esa persona es la acordeonista de Cristo. Chiqui Polanco, lo conozco por ese nombre. No sé si ¿Dónde bien. Sucedió eso? ¿Cómo eso se llama? Sucedió en el Colmadón 4G. Quebrada Honda. Listo, su cliente. ¿Y usted decide entregarlo el día de hoy? Claro, hemos decidido entregarlo ante las amenazas. Sobre todo esa amenaza de los derramamientos de sangre, que todos sabemos que son ya sentencias de muerte que no están en nuestro sistema judicial, en nuestra constitución. Por eso que hoy nos hemos acercado aquí muy responsable. Él quería entregarse ayer, pero yo le dije que no, porque la fiscalía no estaba trabajando. Entonces hoy temprano, pues, coordinamos tanto con ustedes, con el Comité Provincial de Derechos Humanos y el magistrado Bonilla, para que vean que lo estamos entregando, bueno, casi sano y salvo, que tiene el don de honor. Es un producto de la misma niña.
Entonces, vamos a hacer entrega de él para que sea procesado por la vía y hacerle llamado a los familiares de la otra parte que actuar en retaliación, en venganza, podría comprometer gravemente la responsabilidad penal y civil de ellos. Hay que creer en la justicia, tenemos aquí el magistrado Bonilla, que hasta ahora ha sido 100% en cuanto a la justicia, y él garantiza un proceso y un cuidado sobre esta persona, sobre todo sobre su integridad física. Así que por eso nosotros hemos decidido hoy entregarlo, quería un ratito, como el de ayer, pero las condiciones de ayer no estaban dadas para que se entregase. Bueno, de todas maneras, lo que hay que hacer es una verdadera investigación. Cuidado con un punto de celos. Cuidado con celos ahí, ¿eh? Estamos hablando de un músico y de un ciudadano común y corriente. Pero nada, que sean las autoridades las competentes. Adelante, Francia. Bueno, Antigua, en otro orden, una información muy lamentable. Después de 2 días desaparecido en el mar Atlántico, fue encontrado en el día de hoy, en la mañana, el cadáver de quien en vida respondía al nombre de Emeka Amilio Monte, de nacionalidad americana, de nacionalidad norteamericana. El cuerpo entonces será enviado al Instituto Nacional de Patología Forense, INACIF, en Santiago, para determinar la causa del fallecimiento de este nacional norteamericano, repetimos, de nombre Emeka Amilio Monte, quien había sido declarado como desaparecido hace algunos días, 2 días específicamente, tras supuestamente disfrutar o encontrarse disfrutando de un baño en la playa de Cabarete, en esta costa norte de la República Dominicana. Muy lamentable este hecho. Vamos a esperar entonces, de todas formas, los resultados de los análisis procedentes de los exámenes de patología forense, el INACIF, para ya tener una versión acabada, oficial, en torno a las causas que determinaron el fallecimiento de este nacional norteamericano. Por otra parte, un hombre murió, otro hecho también lamentable, deplorable, debido a los fuertes golpes que recibió tras chocar la motocicleta que conducía con un automóvil en el tramo carretero Puerto Plata-Cofresí. El fallecido respondía al nombre de Wilson de Jesús López Aristi, de 49 años de edad, quien era oriundo de la ciudad de Santo Domingo, pero desde hace varios años residía en esta jurisdicción. Los restos mortales de López Aristi fueron velados en el popular sector de Barrio Haití, en la vivienda que compartía con su concubina, y fue sepultado en el cementerio municipal de San Marcos. Trascendió que este trágico accidente de tránsito se produjo en horas de la noche del pasado sábado, en las proximidades de la entrada a la comunidad de Loma de las Bestias. Muy lamentable también este hecho. Muy lamentable, Francis. Sí, señor. Vámonos, Francis, inmediatamente con el resumen. Señor director, que tenemos en radar informativo para esta hora el resumen que ya ustedes esperan, para de esa forma estar bien enterado, ¿eh, Francis? Así es, Antigua, iniciamos señalando que un gran destrozo produjo un grupo de abogados en la oficina del Colegio de Abogados de la República Dominicana, donde se enfrentaron por las diferencias en la selección de la Comisión Electoral para los comicios de ese gremio el próximo mes. Escuché. Bueno, así está la sociedad de República Dominicana. Imagínese, ¿eh? Ahí la muestra. Por otra parte, la audiencia para el conocimiento de la medida de coerción a Ambiorix Nepomuceno, imputado del asesinato de la abogada Paola Languasco,
fue aplazado para el próximo viernes a las 9 de la mañana a solicitud de su abogado. Veamos detalles. Porque necesita presupuesto y estudiar el expediente. Eso fue lo motivo que él dio. Viene a las 9 de la mañana, próximo viene a las 9 de la mañana. Claro, un año de prisión y en cárcel de máxima seguridad. Claro, claro, toda la del nuevo no tiene un área de máxima seguridad. Sí. Tiene un lobista con el propósito de pagarle a los que están presos para que lo exculpen a él. Lo exculpen de la muerte de mi hija. Eso está pasando ahora. Yo recibí esa información. A él lo que hizo fue una invocación de que se le permitiera tomar conocimientos de la medida de coerción que se le entregó en esta tarde y proponer algún presupuesto que demuestre arraigo a favor de su defendido. Y el Ministerio Público no hizo oposición porque ciertamente hay una situación real aquí. Es que están dadas todas y cada una de las condiciones para imponer prisión como medida en este proceso. Para poder uno variar, hacer variar, eso debería de presentar presupuestos. Y eso es lo que tenemos que hacer, presentar presupuestos para poder solicitar la variación de esa medida. Yo soy José Ramón Román Jiménez, represento a Ambiori Neponoceno Rodríguez, que porque para eso estamos los abogados. Lo represento a ella y a cualquiera que utilice que quiera mi servicio. Bueno, esa es su defensa material y sobre su defensa material tengo yo que también defenderlo, porque él es inocente y así es inocente hasta prueba en contrario y hasta que no haya una sentencia firme. Ojalá que actúe con firmeza. Bueno. De este caso, tanto el Ministerio Público como los jueces, ¿verdad? No, hay un caso que levantó a la sociedad dominicana. Así es, así es. Por otra parte, en San Francisco de Macorís, estudiantes protestan por el acondicionamiento de varios centros educativos en esa localidad. Veamos detalles. Se le va a lanzar a la calle por las reivindicaciones de aquí, de Liceo Cecilia Pepín, también por la demanda del Liceo Manuel María Castillo, donde la policía ha venido reprimiendo, tirándonos con los fusiles, con pistolas. Pero nosotros no tenemos miedo, nosotros estamos en la calle. Nosotros vamos a exigir esa butaca, esos doctores y todas las demandas que hacen falta aquí en este centro, como una cosa o la otra. Nosotros como junta de vecinos hemos ido a las autoridades, hemos hablado con ellos y es de balde. Entonces nosotros decidimos no asumir eso, que cada quien haga lo que le dé su gana. Oye, es de balde hablar de eso. ¿Para qué van a perder su tiempo? En otro orden, el Colegio Agustiniano negó en el día de ayer que ese instituto o la Orden de San Agustín haya enviado emisario alguno para ofrecer un acuerdo económico al joven que acusa al sacerdote Miguel Floresán de violar. Categóricamente rechazamos de que los representantes del Colegio Agustiniano y de la Orden San Agustín se han acercado a la madre de este joven para ofrecer un acuerdo económico a cambio de que desista del proceso. Eso es totalmente falso. Se esclarezca este caso también. Haitianos residentes en República Dominicana manifestaron que enfrentan dificultades para el envío de divisas, alimentos y medicamentos a sus familiares por el clima de violencia en ese país. Yo le mandé la comida a mi familia al beso. Es difícil porque no hay gente, casi no entramos ahí a comprarnos ni a vender, porque la frontera está cerrada. Aquí no puedo a transporte la comida a tus hijos, a las familias, porque cuando está poniendo la vaina en los caminos, la manifestación, está matando mucha gente también. Aquí yo tengo la mujer allá, yo estoy hombre casado. El sábado yo soy envío allá, nadie no puede recibir ese envío. Algún parte del campo, hay un lugar que se llama Mimbalé, Belade, La Caoba, ese tiempo no, ese lugar no está muy caliente tanto. Desde Llanos de Pérez, Inver, adelante.
acreditado a muchísima gente hasta ser matado. Entonces la Junta de Vecinos es para eso que está. Repita otra vez, doña. Solicitando de aquí de Llano de Pérez, el pedazo malo, la carretera mala, tiene unos hoyos. Hay gente que ha tenido accidente y hasta se han matado ahí, motoconcho. Okay. Para que vengan y tapen esos hoyos y la Junta de Vecinos está en los sitios, es para ayudar. Ok, bueno, vamos. A la Junta de Vecinos que esté eso para adelante, porque es que se pueden matar más gente en ese pedazo malo ahí. Así es, así es. La Junta de Vecinos para eso que está, digo yo. Claro, y vamos a llamar también a los constructores de la carretera Puerto Plata Navarrete para que agilicen ese tramo que verdaderamente es un gran peligro. Tiene mucha razón. Señores, Francis. Sí, ya hemos llegado entonces punto final. A la parte final por el día de hoy, invitándoles para que mañana, Dios mediante, a partir de la 1:30 de la tarde, nos reencontremos aquí, primero en Visión Deportiva y posteriormente en Radar Informativo. Hasta entonces.